Hola jóvenes, muy buenos días. A continuación se va a iniciar la presentación del proyecto de base de datos por los estudiantes del Instituto José María Arguedas de la carrera profesional de computación informática. A continuación presentaré a los integrantes: José Luis Otocahuana, Jean-Chris Navarro Aliaga, Gregorio Lozano Lapa y Leonela Mucha Vidal. Se presenta el proyecto de uso de software para una tienda de abarrotes. El desarrollo de este proyecto se ha realizado en el lenguaje de programación de Visual Basic, en el cual vamos a priorizar la conexión de Visual Basic con el programa de Microsoft Access. A continuación, vamos presentando las plataformas que se ha usado y también haciendo entender de que como video también le sirva como tutorial para generar ese procedimiento de conexión. Continuando. Bien, continuando con la finalidad de la conexión, primero vamos a crear en el Microsoft Access los campos que requerimos, que es código, descripción, cantidad y precio, los cuales deben adecuarse a la estructura del formulario que se ha elaborado en el Visual. Código, descripción, cantidad y precio. Luego vamos a ir a realizar la conexión. Dentro de la opción Data, ingresamos a agregar nueva data. Seleccionamos Database, Dataset. Ingresamos a la opción, al botón Nueva conexión. Aquí escogemos el Microsoft Access Database. Aceptamos. Aquí vamos a seleccionar el archivo del Microsoft Access. Luego hacemos el test de conexión, nos sale exitoso. Aceptamos. Y ponemos siguiente. Aquí seleccionamos lo que se va a exportar. Tabla y view. Luego finalizamos. Como vemos aquí la conexión que hemos realizado ha sido exitoso y ya se ha podido trasladar la base de datos con el nombre producto 1. Bueno, a continuación voy a explicar lo que es la codificación para darle paso a mi compañero Gregorio, que va a explicar el funcionamiento de ciertos comandos o botones que tiene incluido el sistema. Ya. Al principio vamos a explicar lo que es la importación de la librería, que es muy importante para conectar la base de datos de Access a Visual. Si no importamos esta librería, no se lograría conectar. Segundo, tenemos que declarar la conexión detallado junto con el nombre. Sería este caso, esto en mi caso sería este nombre. En tu caso sería el nombre con el que lo guardes o lo exportes la conexión, lo importes la conexión al Visual. Segundo, vamos a explicar lo que sería la de declarar las variables, que sería acá la conexión del nombre de la base de datos, que en este caso es artículos, es la tabla con la que estamos trabajando, el registro de productos. Enseguida, vamos a mostrar lo que vamos a crear unas variables que serían cargar datos y mostrar datos, las cuales tendrían como funcionalidad de cargar sería almacenar los datos de Visual a Visual Basic a Access.
una vez creado esa parte, vamos a darle prioridad a lo que es el mostrar los datos en la propiedad del Data GreenView, que es esto. Acá se declaran las columnas y los nombres de los textos, ¿no? A la siguiente, bueno, el siguiente paso es declarar las variables. Código es de tipo string, de integer, perdón. Descripción, está acá abreviado, es tipo string. Lo mismo con cantidad, que es de tipo integer, y precio, que es decimal. Acá vamos a dar el respectivo significado o el valor a cada palabra que hemos dado a conocer. Como por ejemplo, este código está ubicado en el textbox que dice TX código punto text. Se le pone el punto text para que el sistema lo trate como un texto, pues. Como vemos acá, código, el textbox tiene como nombre tx.text código, igualito con los demás, de script, que tiene como txt.descript, igual con cantidad y precio. En la siguiente va a ser programar un, bueno, darle una condición, que si la conexión está cerrada, acá, nos dice que si la conexión está cerrada, la conexión tiene que iniciarse o abrir, open, como dice, ¿no? También, en caso, es la condición que le da, y ahora declaramos la variable que sería, no la variable, sino que el comando que sería cmd, y agregamos una conexión que sería el registro, bueno, de las variables que hemos agregado, que sería código, descripción, cantidad, precio, y cada uno con sus propias variables que hemos mencionado, ¿no? Ya, a continuación, vamos a darle otra. Vamos a cerrar la conexión. Vamos a decirle que si la conexión está abierta, la conexión tiene que cerrarse. Y mostramos un mensaje diciendo que los datos han sido insertados, o en otro caso puede ser grabados. Eso depende del proyecto que estés desarrollando. Que se han insertado correctamente. Y sería confirmar parte. Bueno. El otro paso sería modificar, que como ven está todo codificado en el dentro del botón, que es en BTM modificar. De igual manera, declaramos una, bueno, le damos, bueno, nos indica que si la conexión está cerrada, se abre de nuevo, ¿no? Bueno, vamos a iniciar la conexión. Y de igual manera, vamos a declarar una nueva ejecución de SMD, y vamos a ejecutar lo que es el OLDB command, que es un comando que justamente es modificar, ¿no? Y de igual manera vamos a describir lo que es los textbox, cantidad, precio y todo. Al finalizar, vamos a pedirle que también, si la conexión está abierta, se tiene que cerrar. Y de igual manera, nos va a mandar, o nos va a salir al confirmar, un mensaje que sería datos modificados correctamente. Del mismo modo, sería con el botón eliminar, que tiene casi lo mismo, ¿no? Que si la conexión está cerrada, se abre para darle paso a la ejecución que da el botón eliminar. De igual manera se cierra y nos aparece
mensaje de datos eliminados exitosamente. Y esto sería el último, el botón nuevo, que sería simplemente limpiar los campos o textbox que tengamos, el textbox código, el descripción, cantidad, precio y el TX juego. Bueno, esto sería todo y yo. En esta parte de la exposición voy a detallar cada paso y cada función que tiene el sistema creado. Para ello, tuve que bueno, abrir el Access y también tuve que tener abierto el Visual Basic para mostrarles cómo es que registra o cómo es que hacen la conexión para registrar los datos. En este caso, que es de la tienda, va a registrar los productos. Y cómo es que se registran y se conservan en el Access. Bueno, ya, primeramente vamos a ejecutarlo. Y a la hora de apenas abrir el formulario o el sistema, nos va a salir el pequeño login donde vamos a ingresar el usuario, que en este caso es admin. Y la contraseña que es 1234. Ahora nos sale un mensaje de bienvenida, mediante el cual nos manda a un formulario que sería el formulario de inicio, donde tenemos di diversas opciones: inicio, venta, cliente, proveedor, almacén, reportes, etc. En este caso, vamos a probar con el registro producto y vamos a hacer un registro del producto, ¿no? A ver, para empezar vamos a poner un código que sería 10. Descripción sería aceite. Cantidad 10. Precio 2 soles. Y insertamos. De esta manera es que nos confirma que el dato ingresado, o sea, fue dado correctamente, ¿no? Y en el access, ahí está, a la hora de actualizar, el access nos registra. Como pueden ver, código 10, aceite, cantidad 10 y el precio que es a 2 soles. Y para modificar también sería seleccionar y modificamos. ¿No? Que podríamos borrar este 1, sería código 40, algo así. Y de esa manera, o sea, codifica o modificaríamos cada, quizás si se dio un error y todo ello, codificaríamos si es otro tipo de producto, otro tipo de precio y entre ellos, ¿no? Y también para eliminar. Aquí tenemos el botón que nos sirve para eliminar y elimina toda esa parte. Y de la misma manera lo hace aquí en el Access, ¿no? Y nos sale unos mensajes de eliminar, eliminar, eliminar. Eso es con respecto a ese producto. Y si en este caso insertamos, dado el incesto, también podríamos ingresar un nuevo producto que al hacer clic en nuevo se borran todo el primer producto registrado y podríamos ingresar otro que sería en este caso leche, o mejor dicho, empezaríamos con el código que sería 20, el producto sería leche, la cantidad sería 10 y el precio sería 2 soles. Y insertamos. Y nos sale el producto insertado. Y así sucesivamente. Y dado esto, mostraría y demostraría cómo es que funciona el sistema. Los botones que insertamos, los cuales nos sirven para insertar, modificar, eliminar y agregar un nuevo producto tras haber agregado uno antes.
demostraríamos, bueno, que el sistema nos está funcionando correctamente. Gregorio, a continuación quisiéramos que actualices el access para que puedan verificar que el último acceso ha sido exitoso. Está bien. Y vamos a actualizar y justamente, ¿sí? Como vemos, el proyecto sí tiene resultados, sí se logra conectar Access con Visual Basic, y si en un caso no llegamos a visualizar correctamente, simplemente, como hemos visto ahora último, dar en actualizar todo y va a poder visualizarse las últimas acciones que se ha realizado en el programa Visual Basic. Para concluir, diremos que el trabajo ha sido un éxito. Se está presentando el requerimiento que se pidió como base para la exposición. Y gracias también al docente Johnny y a los demás docentes que nos han ayudado en todo este semestre. Muchas gracias.